Hola amigos, bienvenidos a mi canal de remedios. En esta ocasión les voy a hablar sobre el aceite de orégano y sus beneficios y cómo preparar un remedio. El orégano tiene muchos beneficios, entre ellos es antioxidante, es antihongo, les ayuda a bajar el colesterol, es anticancerígeno, ayuda a contener las bacterias que no crezcan y las inhibe su crecimiento y las mata. Les ayuda a perder peso, tiene propiedades antiinflamatorias y les ayuda, también es eficaz contra la cándida. Contiene carvacrol que se ha mostrado que inhibe el crecimiento de bacterias malas, entonces ayuda a eliminarlas. Contiene timol, un antihongos natural que ha mostrado en varios estudios que termina con la cándida. Y también contiene ácido rosmarínico, un potente antioxidante. Como saben ustedes, las células cancerígenas crecen, se multiplican y nunca mueren. Entonces este ácido rosmarínico ayuda a que no crezcan y a que se mueran esas células. Entonces ahora sí les voy a mostrar cómo preparar el remedio. Le pueden poner 3 gotitas de orégano, porque este está bien fuerte, se llama oil of orégano o aceite de orégano. También debe tener aceite de olivo. Entonces, muy importante, este no lo pueden dejar al alcance de los niños porque puede, si lo ingieren en cantidades grandes, puede ser tóxico o mortal. Entonces, lo máximo que yo me estoy tomando son 3 gotitas por cada vaso de agua. Dice que se pueden tomar hasta 7, pero ya en 3 ya se siente fuerte. Yo me estoy tomando nada más 3. Vi en otras páginas que la dosis correcta era en 3. Entonces yo lo que hago es 3 gotitas de este aceite de orégano por un vaso de agua. Y me lo tomo en ayunas y duro de 1 a 2 horas antes de desayunar para que haga su efecto. Y sí he notado diferencia. Veía que en muchos estudios en 6 semanas el 77% de las personas que lo usaban ya no tenían bacterias malas como la H. pylori. Yo por eso lo estoy usando, porque ya usé los antibióticos, pero quiero que no regrese. Entonces, o si quedó alguna que ya no, que la elimine. Entonces, esto es lo que estoy tomando. También yo lo que la estoy tomando es con jugo de ciruela. También es recomendable con jugo de uva. De preferencia, que entre menos azúcar tenga es mejor. Si lo pueden hacer con las ciruelas frescas es mejor. Y también se lo pueden tomar con agua pura. Pero si sí está un poquito fuerte. Y ya con este ya no es tan fuerte. Entonces le vamos a echar 3 gotas, 2, 3, y le vamos a poner el jugo de ciruela para. Y le vamos a mover porque a veces se queda todo junto, o sea, se alcanza a ver arriba y así se mezcla más bien. Y ahora sí lo vamos a probar. Sabe, nomás sabe como un poco fuerte, pero no tiene sabor feo, como que quema poquito, como cuando toma uno vinagre de manzana, así sabe, así se siente como fuerte, pero no sabe feo. Se los recomiendo, me dejan sus comentarios o preguntas y suscríbanse a mi canal porque voy a estar subiendo remedios como este, así de sencillos. Gracias.